pueblo, desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. La mente de un pueblo que marcha hacia su lado. Cuando lo manifesté como tal, es un incógnito al desaparecido, es un desaparecido. No piensa. Muy buenos días a todos, pasaron 6 minutos de las 10 en punto esta mañana de miércoles. Comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca, estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Tolentina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 19 de Goyavisión. Nos unimos a esta reprogramación que tuvo GigaRed y bajamos unos 10 canales. Pero como siempre decimos, si nos están viendo desde ahí ya se habrán dado cuenta. Como todas las mañanas, vamos a comenzar compartiendo la situación epidemiológica tanto de la provincia como de nuestra ciudad. Comenzando claramente a nivel provincial, que quizás sea la parte más general, si queremos, tenemos una noción de lo que está sucediendo tanto en el interior como en nuestra capital, y ver también cómo los números se están manteniendo hace semanas, que es algo que está bueno resaltarlo, porque la ciudad de Goya es una de las únicas localidades, ahora vamos a ver que Saladas también aumentó un poquito sus números, pero Goya está siendo la única localidad, prácticamente toda la provincia, que está manteniendo números bastante altos en las últimas semanas. El resto, como para hacer un panorama, viene teniendo un rango menor a 10 o 15 casos diarios, resaltando Capital, que es la localidad que más casos tiene, y después el resto en el interior siempre registran menos de 10 casos diarios. Así que está muy bueno considerar que a nivel provincial la situación epidemiológica mejoró y avanzó un montón a comparación de semanas anteriores. Y lamentablemente Goya se sigue quedando quizás en la misma situación de hace semanas, mejorando los números claramente, porque este brote que surgió hace unos días, hace unas semanas, va mejorando, notamos una diferencia, pero aún así seguimos sumando muchos casos. Si comparamos con el interior. El día de hoy, 17 de noviembre, se confirman 59 casos positivos nuevos sobre un total de 2.123 hisopados. Números que se mantienen también, esta demanda en los hisopados es algo que ya venimos manteniendo hace varios días, con la excepción de los días lunes. De estos 59 casos positivos nuevos, 21 corresponden a Goya, 13 en Saladas, 8 Capital, 6 en Concepción, 4 en Santa Rosa, 3 en Santa Lucía y en San Lorenzo, Monte Casero, San Miguel y Carolina se registran un caso positivo nuevo para las últimas 24 horas. En total tenemos activos en toda nuestra provincia 262 casos activos, esto es en todo el territorio provincial. Por eso decimos que Goya quizás esté bastante complicado comparando con otras situaciones epidemiológicas, tanto en el interior como en Capital. Estos son los números que tenemos en cuenta, digamos, para poder hacer ese análisis. Después, con respecto a personas fallecidas por COVID, en lo que va en la pandemia sumamos un total de 1.576 muertes en total. Desde que comienza la pandemia, es lo que registra el Hospital de Campaña. Después, justamente continuando con el Hospital de Campaña, tenemos 21 pacientes internados, de los cuales 14 están en clínica general y 7 en unidad de terapia intensiva. Se dieron 3 altas médicas y 2% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Continuamos ahora sí con el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer, que se publicó un poquito tarde. Tenemos que hacer la observación y se queda ahí, no es más que una observación, no es un mensaje con doble sentido, pero se publicó en horas de la noche, más cerca de la noche que de la tardecita.
21 casos positivos nuevos para nuestra ciudad, 10 altas epidemiológicas y 2 pacientes derivados del hospital de campaña. Prestar atención en esto porque hace mucho tiempo, muchas semanas realmente, por suerte no teníamos más de un paciente derivado del hospital de campaña, que como siempre decimos, lamentamos la situación, pero es uno solo. Ahora tuvimos 2 personas de 58 y 63 años de edad. 203 casos activos para Goya. Ayer festejábamos que habíamos bajado esta brecha de los 200, ahora volvemos a subir, son 3 casos. Realmente ayer hacíamos referencia a esto, no marca la diferencia, 3 casos más, 3 casos menos en el general, claramente. Para cada familia, para cada paciente, es un cambio rotundo y genera otro ambiente, pero si hablamos a nivel ciudad, mucha no es la diferencia. Pero bueno, es una brecha que tenemos en cuenta y que consideramos sin dudas. También podemos compartir el día de hoy el informe de Carolina, del municipio de Carolina, que es, como siempre resaltábamos, Carolina durante toda la pandemia, desde que comenzó, ya están por hacer 2 años prácticamente, estamos viviendo en pandemia. Desde que comienza esta pandemia, Carolina por suerte nunca registró un alto número de casos activos, ni nunca tuvo una secuencia de decir, no sé, una semana tenían 20 casos diarios. Por suerte no, es una situación, es un municipio que durante toda la pandemia pudo mantener una buena situación epidemiológica, controlada, estable, la gente responde a las medidas, se vacuna, realmente 10 de 10 Carolina, y siempre lo resaltamos y felicitamos tanto a su intendencia como a sus vecinos que forman parte de todo este trabajo sin dudas. El parte de ayer de Carolina, 16 de noviembre, confirma 4 casos activos. Nos podemos imaginar. Tampoco lo podemos comparar con Goya porque son municipios muy distintos. Goya es demasiado grande a comparación de Carolina, o Carolina es muy chiquita a comparación de Goya, como quieran decirlo. Es un municipio prácticamente nuevo, son pocos los vecinos, pero aún así significa muy bajo el número de casos activos. Así que felicitaciones, Carolina, pero aún así lo tenemos que compartir. En las últimas 24 horas se registró un caso positivo nuevo para el municipio de Carolina, justamente. Por ende, suben a 4 los activos y dieron 2 altas epidemiológicas. Más allá de que los números sean bajitos, de todas formas, siguen insistiendo que ante la presencia de casos positivos, se ruega a la comunidad extremar todas las medidas de prevención. La responsabilidad de cuidarnos es de cada uno de nosotros, y abajo anexan el número al cual uno se tiene que comunicar ante cualquier síntoma, que es 3777-555422. Estamos hablando del municipio de Carolina. Muy bien, esto es todo con respecto a la situación epidemiológica. Vamos a actualizar la información con respecto a la campaña de vacunación que hace unos minutos lo publicó el hospital. Jueves 18 de noviembre y viernes 19, es decir, este jueves y este viernes, se va a aplicar la tercera dosis, la dosis de refuerzo, a personal de salud en general, es decir, de instituciones públicas y privadas que hayan completado el esquema con la segunda dosis hace 6 meses. Es el mínimo, evidentemente, de tiempo que tiene que transcurrir. Concurrir con DNI y carnet de vacunación obligatorio. Jueves 18, viernes 19, tercera dosis para personal de salud en general, de instituciones públicas y privadas, en el hospital de 8 a 11.45 durante la jornada de la mañana vendría a ser. Así que seguramente con el personal de salud sea mucho más fácil porque entre ellos nomás avisan y se enteran de todo. Así que creo que nunca está de más compartirlo, de todas formas, porque además lo celebramos que puedan tener su tercera dosis, sabiendo que tienen prácticamente contacto directo con aquellos pacientes que pueden ser COVID positivos, más que nada en el hospital, que sabemos que desde que está el área de COVID son derivados allí, pero están en la zona de riesgo, si se quiere, así que bueno, realmente muy contentos, que es una buena noticia que ellos también puedan acceder a su tercera dosis. Continuamos hablando un poquito sobre economía a nivel nación. El FMI pide amplio apoyo político para acordar. Vamos a escucharlos a Paulino Rodríguez y Pablo Rossi. Pablo, querido, bienvenido, señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Paulino? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Si me
permitís, te añado. Vos preguntaste, hago una respuesta de lo que veo. Significa que la Argentina no le importa prácticamente a nadie, seriamente en lo económico. En lo económico no le importa a nadie, ¿no? Es un país aislado, stand alone, sin crédito, sin confianza. Hay una palabra que no usamos, riesgo país. ¿Sabes cuál es la palabra que tenía un valor para nuestros ancestros, tenía para nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? Reputación. La Argentina es un país que no tiene reputación ante el mundo y no la puede recuperar. Y esto no depende de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. No. Un acuerdo con el fondo no nos hace recobrar la reputación. Y un nuevo default con el fondo es una mancha más al tigre, ¿no? Bueno, tampoco agrava las cosas, ¿no? Sí, de hecho, vale la pena decir, hoy contamos un adelanto respecto al embargo que le han trabado a la Argentina, una medida cautelar, hay que ver los alcances, etcétera, la jueza Loreta Presca, lo contaba Sebastián Maril en exclusiva, por aquellos que todavía no arreglaron con la Argentina de la deuda defaulteada en 2001. Bueno, fíjate vos, Paulino. Cuando en la Argentina se pide un Remesnikov, claro, o cuando algunos grupos de poder dicen hay que hacer un trabajo sucio, nunca pusimos en la balanza correcta el costo que tuvo aquella ruptura de contratos, que eso nos trajo hasta hoy. Digamos, lo que pasa hoy, además de ser producto de todas las cosas que nos han ido pasando en el último tiempo, también es producto, efecto de aquello, de aquel huevo de la serpiente, ¿no? 2001, 2002 y todo lo que vino después. La forma en que rompimos con el mundo nuestros compromisos, que salimos de la convertibilidad, que incumplimos nuestros contratos, los de adentro y los de afuera. Por eso, cuidado muchachos en la clase política, cuidado en los analistas, cuidado en los empresarios cuando pidan un tipo que haga el trabajo sucio, ¿no? Si no es un Remelenikov, un Temer, alguien que haga lo que, digamos, la basura, alguien que barra la basura. Bueno, esa que quedó acumulada, eso, que se asentó, que es mayor, sí, y cuando corres la limpias, levantás la alfombra, es más costoso y es más caro sacarla hoy, sí, si lo hubiéramos hecho antes. Hablaste de Uñac, ¿no? Gobernador de San Juan. Sí. Seguro que tenés el dato, pero interesante para vos que te gusta seguir ese pequeño dato fino. Recibe a tres gobernadores, sí, hoy. Sí. Y a un radical y a tres de fuerzas provinciales. Mirá, están hoy para ver el partido de Argentina. Está Dani Vilota, que también tiene el dato. Ricardo Quintela, Omar Perotti, Raúl Jalil. Rodolfo Suárez. Va a estar también Gustavo Sáenz, Oscar Herrera Aguad, Misiones y Omar Gutiérrez. Neuquén. Todos reunidos por Sergio Uñac, que quiere ser. Me parece que está poniendo... Hola, Dani, ¿cómo andás? Está poniendo primera, decís Está poniendo primera. Escuchame, sí, pará. Muchos ya se lanzaron. ¿Vos viste las pintadas de Santilli? No, me las perdí. Porque ¿no estoy, las viste? Yo estoy... ¿Dónde están las pintadas? Bueno, ¿las acá, podemos compartir? ¿En la ciudad o en la provincia? Provincia. ¿Pintadas de Santilli? No, me las perdí. Porque ¿no estoy, las viste? Yo estoy... ¿Dónde están las pintadas? Bueno, ¿las acá, podemos compartir? ¿En la ciudad o en la provincia? Provincia. No, provincia, ya está, Santilli fue. ¿Ya está? No, bueno. Ganó y quiere ser gobernador. Sí. ¿Y? Santilli, gobernador 2023. Ah, no me digas, ¿dónde, che? Me las perdí. Un urbano. A ver, paredes, múltiples, etcétera. Ya se vieron. Sí, no, yo todavía veo las que se van quedando descoloridas a lo largo de digamos, del ramal Pilar, ¿no? Sí, bueno, perdón, ahí está, mirá. El Colo, mirá. Santilli, gobernador 2023. Ya se lanzó. Ya está. Che, con los colores rojo, claro, rojo. Rojo. Parece un candidato radical, ¿no? Un candidato radical. El rojo es la identificación del radicalismo. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que es el Colo. Te van a decir eso. Sí, la boina era roja. La trampita. Que era una gorra, no era boina. Sí. Pero, como le dijo a Manes, es juntos. Santilli va a querer tener el radicalismo. Sí. Uy, ¿cómo debe estar Jorge Macri? ¿Quién más? Diego Jorge Macri viene a la ciudad. Diego Valenzuela, entonces. Quiere ser. Sí, quiere ser. Ok, no, pero Santilli, claro. ¿Y Gustavo Pose? Bueno. Grindetti no. Justo cuando Macri dice ayer, si no me equivoco, sí, que hay que calma.
Calma, muchachos del PRO, calma, radicales. No vaya a ser cosa que nos comamos la curva si la sociedad ve que estamos demasiado lanzados hacia nuestros destinos individuales. Las ambiciones individuales pueden poner en riesgo la unidad, dijo Macri ayer, tras la cumbre de Juntos por el Cambio, de la cual no fue parte, porque ustedes recuerden que viajó a Arabia, pero las entrevistas las dio antes de eso. Así es. Me parece que le hizo o habló a la línea de flotación de algunos dirigentes que el día después salieron a plantear estas cosas. No está mal, todo está bien, cada uno tiene su apetito. No, lo contabas por supuesto. Vos. Sergio Uñac dentro del peronismo, Mansur que se cree en poder, Massa que piensa su futuro político, Kicillof que dice como Aníbal Fernández que dice Alberto puede ir por la reelección. Bueno, por eso. Querido, hoy tengo una mesaza. Esta es una mesaza esta tarde con Flor Donovan, muy bien. Con Dani Vilota, con Lourdes Marchese, con Javi Lanari. Todos tienen temas impresionantes, ¿no? Bueno, la economía tiene... Flor ya hizo un programa y tiene para tres programas más. Sí. Para tres. Se puede quedar con Feynman y con Viale, con Leuco. Bien, con todo lo que tiene. Bueno, mirá lo de Dani, impresionante, ¿no? Gobernadores, intendentes, ¿de qué lado están? Epa. Esta noche después del partido hay cena. Se va Watt, que la semana pasada en un diario de Misiones lanzó como candidato a presidente Uñac. Ya está. O sea, ya va, se ganó la cena. Se va Watt. Sí, okay. No se queda a ver el partido tampoco. Bueno. ¿Ah, no? Creo que no. ¿Eh? Pensé que lo miraba, mirá vos. No. Con Javi en un ratito lo del vergonzoso senador electo tucumano de Juntos por el Cambio que se va. Sí, que renunció antes de jurar. Increíble, bueno. Así como escuchás. ¿Cómo se llama el señor? Germán Alfaro. Es el intendente de la ciudad capital de la provincia de Tucumán, perdón. Viene del peronismo, se sumó a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio no quería que participen todos, pero bueno, finalmente lo incluyeron, dijeron que eso era darle volumen. Ah, bueno. Le dieron volumen, quedaron a 2 puntos. Tuvieron una elección muy cerquita, pero se va y deja a su mujer, la actual diputada nacional. No es con cualquiera. Juntos por el Cambio, si quieren ser el lado republicano de la Argentina, no es con cualquiera. No con tipos que estafen la voluntad pública. Sí, ¿sabés lo que dice él como argumento? Me van a destrozar el municipio, me lo quieren cooptar. Si no es de él el municipio, Alfaro. Desestabilizando. No es suyo el municipio, no se haga problema, lo va a cuidar otro. ¿Quién le dijo que es suyo? Pará, es el mismo argumento que dio Mansur, ¿te acordás cuando quería que no asuma Haldo? Bueno. Que estuvimos discutiendo 24 horas. Sí. No, si viene Haldo, me... Los propios. Bueno. Y Lourdes después con un caso, un preso que extorsionaba desde la cárcel. Sí, estoy como loca con las extorsiones. Señoras y señores, gracias, Paulino. Antes de que me extorsione, me rasgo. No, sí, rasgue. Continuamos con nuestro municipio, en este caso cambiando un poquito de tema, salimos de la situación epidemiológica, pero no nos alejamos de los temas importantes que tenemos que prestar atención y escuchar más que nada. El 1 de diciembre se conmemora en el mundo la lucha contra el HIV. Esta es una publicación, como siempre decimos, que está en el Facebook del hospital. Día en el cual nos unimos y apoyamos a las personas que viven con HIV y aquellos que han fallecido. Tratamos de expandir los conocimientos, la situación actual y la manera de prevenir esta enfermedad. Las pandemias nos han dejado muchas enseñanzas. No olvidemos que nadie está a salvo y seguimos en esta situación. Este año el lema del Día Mundial del SIDA es Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Nuestro equipo se une nuevamente a este desafío y ahí vemos en pantalla el banner con respecto a esto. Hazte la prueba, por fin a las desigualdades, por fin al SIDA, por fin a las pandemias. Se van a hacer distintos testeos voluntarios a partir del martes 23 de noviembre y hasta el 1 de diciembre inclusive. Los testeos se van a realizar en el horario de 10 a 12 horas por la mañana y van a estar en la sala del Puerto Boca, en el SIC Sur, en el SIC Norte, en Plaza Mitre, en Sala Sarmiento, en Sala de Medalla Milagrosa y por último en el Hospital Regional Goya. Son todos días consecutivos, digamos, comienza el 23 de noviembre y finaliza el 1 de diciembre. Desde el martes hasta el miércoles vendría a ser más de una semana en
la cual van a tener posibilidad de hacerse estos testeos voluntarios. Claramente son gratuitos y libres para quien quiera acceder a ellos. Todo esto en el marco del Día Mundial contra la lucha del HIV, que es el 1 de diciembre. Así que bueno, seguramente más cerca de la fecha vamos a estar recordándolo, más que nada vinculando, ¿no?, los días con los lugares en los cuales se van a realizar estos testeos y recordando la importancia de hacerlos más que nada. Continuamos viendo un poquito más sobre la jornada del domingo. No es para sobrecargar de información, al contrario, es para escuchar distintas opiniones, distintas posturas y ver realmente cuáles son las consecuencias directas o indirectas que tuvo este día de elecciones. Pasamos a escucharlo a Joaquín Morales Solá. ¿Por qué el gobierno festeja la derrota? Un problema en el país porque el gobierno no acepta la realidad, no acepta que perdió la elección ayer de manera abrumadora, perdió de manera importante, ¿no? Y esto plantea un primer conflicto, que es el de la convivencia política dentro de un sistema democrático. Las primeras dos cláusulas de un sistema democrático es la primera, que las autoridades deben ser elegidas por la sociedad. La segunda es que se deben respetar los resultados de las elecciones, porque si no se respetan los resultados de las elecciones, entonces no hay posibilidad de que haya autoridades legítimamente elegidas. El gobierno no ha respetado esta última parte, ¿sí? No está aceptando una derrota. Fíjense que el presidente ayer, cuando en todas partes, aún en los canales que son amigos de ellos, decían que el gobierno estaba perdiendo la elección, sale el presidente, dice un discurso ante su militancia y llama a llenar la Plaza de Mayo el miércoles, pasado mañana, para celebrar el triunfo de la elección, el triunfo. Ese acto estaba programado ya por la CGT con anticipación para apoyar al presidente. Pero él lo ha convertido ahora en un acto celebratorio de un triunfo que no existió. Victoria Tolosa Paz, la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, no lo llamó a Diego Santilli para reconocer la derrota y saludarlo. Y hoy dijo una frase, dijo, ellos perdieron ganando y nosotros ganamos perdiendo. Es un silogismo inexplicable, inexplicable. A ver, hagamos una síntesis de lo que pasó ayer. El gobierno perdió en el orden nacional, en el país, perdió por más de 8 puntos, 8.40 décimas perdió en el país. Es una derrota enorme. En cualquier país del mundo y también acá. El peronismo en el país sacó poco más del 33% de los votos. Es decir, sacó el piso mínimo que tiene el peronismo. El peronismo perdió todos los grandes distritos, Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos. Perdió la Patagonia, donde el kirchnerismo siempre ganó, porque claro, ellos son patagónicos originalmente, salvo en Tierra del Fuego. Perdió en todas las provincias y en algunas provincias, como Santa Cruz o Río Negro, salieron terceros. El gobierno, y sobre todo Cristina Kirchner, perdió el quórum propio en el Senado. Pero fíjense ustedes acá los números concretos. Ellos tienen, porque tienen hasta el 10 de diciembre que se renuevan con esta elección las cámaras, tienen 41 senadores. Se necesitan 37 para la mayoría, porque son 72 el total. Tenían 41, es decir, tenían de sobra senadores para el quórum propio. Ahora van a tener 35, es decir, perdieron 6 senadores. Tenían 41, ahora tienen 35. Perdieron 6 senadores. Perdieron casi el 10% del Senado.
En la Cámara de Diputados van a estar empatados, porque por ahora, porque todavía se están definiendo algunas elecciones en provincias, por ahora el Frente de Todos, es decir, el oficialismo, tiene 118 diputados y Juntos por el Cambio 116. ¿Pero por qué digo casi empatados? Porque el Frente de Todos tiene un voto que no vota, que es el de Sergio Massa, porque el presidente de la Cámara no vota salvo en caso de empate. Entonces estamos frente a un bloque de 117 del oficialismo y 116 la oposición. Hablando de Sergio Massa, que es una figura importante en el gobierno, integrante de la coalición gobernante, perdió en Tigre, que es una ciudad donde él fue intendente mucho tiempo. Digamos, esta es la magnitud de la derrota, es una derrota enorme. Pero, a ver, nos pongamos un poco, analicemos un poco la provincia de Buenos Aires, porque me parece que ahí es donde ellos creyeron ver un triunfo. Ahí la oposición ganó por 1,20. Un triunfo módico, había ganado por más de 4 puntos en las primarias, es decir, que el peronismo recortó, pero no ganó, no ganó. Las elecciones se ganan por 1 punto o se pierden por 1 punto. Miren, Mauricio Macri ganó la presidencia en la segunda vuelta frente a Daniel Scioli por menos de 2 puntos, creo que fue 1,70, 1,80. Nada más que por eso. Scioli esa noche salió y reconoció la derrota, lo llamó a Macri, lo saludó, lo felicitó. Néstor Kirchner en el 2009 perdió por poco más de 1 punto frente a Francisco de Narváez y esa misma noche Kirchner reconoció la derrota y al otro día renunció a la presidencia del Partido Justicialista porque había perdido la provincia de Buenos Aires. Podemos decir de Scioli, de Kirchner y de Néstor Kirchner lo que queramos. Las cosas que hicieron bien, las políticas equivocadas, todo. Pero fueron políticos que cuando perdieron por muy poco margen, aceptaron en el acto que habían perdido. Esto me parece que debe reconocerse. En este caso es mejor el silencio de Cristina que el triunfalismo irreal del presidente y todo el séquito que lo rodea. Esto tiene otra gravedad, digo, porque si el gobierno no puede ver los datos que le suministra su propia oficina, la Dirección Nacional Electoral o la Justicia Electoral, que además no son datos confusos, si fulano ganó tanto, sultano ganó tanto, es decir, no hay confusión estadística. Si no puede ver eso, entonces tampoco puede ver, o menos va a poder ver, los problemas que son más complicados de entender. Por ejemplo, la inflación, la falta de trabajo, el temor de la gente a perder el trabajo, la inseguridad. Ojo, no nos olvidemos que hace justo una semana, el lunes de la semana pasada, hubo en Ramos Mejía una enorme manifestación de gente que se enfrentó con la policía protestando por la muerte de un pequeño comerciante, Roberto Sabo. En una semana nos podemos olvidar, o se puede el gobierno olvidar, de una muerte injusta para celebrar un triunfo que no existió. Esto es lo grave. En este contexto, el gobierno llama o dice que va a convocar a un acuerdo con el gobierno, con la oposición. Ahora digo, un acuerdo con la oposición que le está a la que le está negando el triunfo. Muy bien. Ahora tenemos el problema también cómo quedó la oposición. Acá, digamos, si Horacio Rodríguez Larreta hubiera ganado en la capital por más del 50% y hubiera ganado su candidato Santilli en la provincia de Buenos Aires con una diferencia de 3, 4, 5 puntos, hoy estaríamos hablando de un claro liderazgo. Acá no pasó eso.
No pasó eso. Acá en la capital ganó con el 47% y, como acabamos de decir, ganó por el 1,20% en la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá lo que aparece junto por el cambio es una conducción colegiada durante un tiempo que la va a integrar Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, digamos, una serie, Valdés, el gobernador de Corrientes, hizo una muy buena elección, es decir, 4, 5, 6 personas que van a conducir colegiadamente junto por el cambio hasta que surja un liderazgo, hasta que surja un liderazgo que surgirá en algún momento, pero no ahora. Entonces acá lo que tenemos para finalizar es una política que ha cambiado, un poder que ha cambiado y un gobierno que no puede entender que ha perdido y que tiene que empezar de nuevo. Después de la pausa, con Carolina Amoroso vamos a hablar de detalles curiosos de la elección de ayer. Muy bien, desde que comenzó el mes venimos advirtiendo, en realidad desde el mes pasado tenemos que ser sinceros, que el mes de noviembre llegaba lleno, pero lleno de actividades para nuestra municipalidad, para nuestra ciudad más que nada, y considerando que todas las actividades que se están por llevar a cabo, este fin de semana tenemos dos muy importantes, después tenemos otras que quizás no estén haciendo mucho ruido a nivel medios de comunicación, pero sí mueven a mucha gente. Y el fin de semana que viene, recordar que tenemos la fiesta provincial del inmigrante. Y después tenemos más jornadas que sobre la marcha nos vamos a ir enterando, pero es muy importante poder comunicarles, imaginar, invitar al goyano a poder compartir y acompañar a cada una de las personas que forman parte de esta logística y que son los protagonistas principales de cada uno de los eventos. Vamos a comenzar por una de las jornadas de este fin de semana, la Expo Emprendedores, que es la primera que se va a llevar a cabo. Y en esta oportunidad vamos a tener la presencia de la presidenta y fundadora de GEMA, que confirmó que nos iba a acompañar. Tal como el año pasado y en adhesión al Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que es el 19 de noviembre, la presidenta y fundadora de GEMA, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, Delia Raquel Flores, visitará nuestra ciudad para reunirse con referentes de la región. El encuentro del año pasado se desarrolló en el Club de Emprendedores y contó con la participación de funcionarios municipales y el sector privado dedicado a emprendimientos. Delia Raquel Flores, nacida en Paso de los Libres, mujer líder, empresaria correntina, fue entrevistada este lunes por periodistas en Radio Ciudad. Primeramente, reseñó el camino que recorrió hasta llegar a fundar el grupo empresarial GEMA en el 2009 para ayudar a las mujeres a abrirse paso en los negocios entre un mundo de hombres, tal como dijo. Creamos un lugar para que podamos comunicarnos unas con otras, compartir espacios, que las mujeres se potencien a través de redes, compartir experiencias y saber que no estamos solas. GEMA sigue el concepto de su creadora, entendiendo que ser empresaria es mucho más que llevar adelante una empresa o dos o varias. Es tener un sueño y hacerlo realidad, animarse, saber arriesgar, asumir desafíos, aprender a delegar para crecer, a confiar en el equipo de trabajo que uno mismo eligió, aprender a responsabilizarse por el éxito o el fracaso de cada decisión tomada. Hay mujeres goyanas que siguen este lineamiento y están formando parte de estos conceptos, como María Paz Lampugnani, Estela Araya, a quienes Flores saludó por medio de este espacio radial, adelantando su visita a Goya y la realización de encuentros para el próximo fin de semana. Habrá charlas de coaching a través de videoconferencias. Yo voy a dar una charla motivacional contando mi experiencia, intercambiando testimonios, contando esto. Mi trayectoria ha pasado por muchas crisis, no todo es color de rosa. No todo es fantástico y ahí vamos a estar para transmitir este mensaje. Así que invito a todos a este encuentro porque van a salir motivadas, porque esto es como una gran terapia colectiva, van a salir fortalecidas con deseos de querer dar esos pasos adelante. Transmitir esta impresión a otras siento que es mi misión en la vida y es lo que me hace feliz. Con respecto a la Feria de Emprendedores, tenemos mucha más información.
que más que nada lo queremos adelantar y, como decíamos, invitar al goyano a poder participar de esta feria. Acompañar estos impulsos es muy importante para seguir teniendo actividades como estas. Goya adhiere al Día Internacional de la Mujer Emprendedora con una gran feria en Plaza Mitre, con el propósito de visibilizar y reconocer a las mujeres emprendedoras locales, cuyo Día Internacional se recuerda el 19 de noviembre, la comuna organiza un espacio de exposición con talleres en vivo, feria artesanal y gastronómica. La emprendedora, conductora televisiva y figura del carnaval correntino, Virginia Costa, estará presente el día sábado. Este viernes a las 17 horas inicia la primera jornada de tres que tendrá lugar en Plaza Mitre. Se trata de la primera Expo Emprendedores, donde confluirá todas las asociaciones de artesanos, emprendedores y expositores de la ciudad de Goya. Se espera la presencia de más de 100 feriantes que se ubicarán tanto en las diagonales como en los costados del céntrico paseo local. El Día Internacional de la Mujer Emprendedora será el marco ideal, donde además habrá charlas motivacionales, presentación de libros, sorteos de regalos y bandas musicales en vivo. Este encuentro con la diversidad comercial es con la idea de fomentar el encuentro y la participación de los emprendedores que quieren compartir sus proyectos con la comunidad. Será el fin de semana largo destinado al turismo definido por el Gobierno Nacional, el cual se traslada al lunes 22, el Día de la Soberanía Nacional, que se recuerda el 20 de este mes. La idea de los organizadores es realizar una gran feria de emprendimientos y artesanías junto a la Feria Franca y artesanos locales en el céntrico paseo. Es así que estarán presentes artesanos que integran la Feria Franca, Unión, Progreso, Agaí, y en esta ocasión se sumarán la Feria Neandeibí, Agrupación Paseo Ferial LT6, el Club de Emprendedores y quienes trabajan en la Dirección de Industria y algunas escuelas. Esta gran expo tendrá apertura este viernes a las 17 horas hasta las 20, continuando el día sábado y domingo de mañana y tarde. Después tenemos mucha más información con respecto al cronograma más detallado de lo que va a ser esta jornada, que seguramente más sobre la fecha vamos a poder compartirlo, poder confirmarlo más que nada, y esperemos poder escuchar palabras de Sonia Espina, quien es directora de Promoción Social, que está, forma parte de este grupo encargado de que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera posible. Así que bueno, en primera instancia, invitarlos, tienen muchas oportunidades para poder concurrir desde el viernes hasta el día domingo, así que bienvenidos todos a poder acompañarlos y más que nada poder disfrutar de esta gran jornada. Continuamos, nos vamos a Tucumán. Renunció un senador electo por Juntos por el Cambio. Y hoy el dato político lo dio Germán Alfaro, que a mí me parece un verdadero disparate. Si el intendente de la ciudad capital de Tucumán compitió en un paso con Juntos por el Cambio, ya fue muy raro que haya ido acompañado por su esposa, su mujer, actual diputada nacional, que es esta que ustedes ven allí, Beatriz Ávila. Todo el mundo suponía en la previa que iba a renunciar porque no quería dejar el municipio, porque como Haldo, cuando Mansún asume a nivel nacional, Mansur no quería dejar a Haldo porque finalmente hay una discusión en la ciudad capital de Tucumán entre el busismo, los propios, sí, los radicales, que podría empiojarle la gestión. Entonces dice, yo me quedo. Bueno, y se va a quedar. Y entonces la que asume es Ávila. Si hubiera ganado la mayoría, no, probablemente se hubieran venido los dos, marido y mujer. Pero así no. Yo creo que Juntos por el Cambio va a tener que revisar esto. Sí. Una paso de cuatro, de todas maneras. Pero esto atenta contra la credibilidad también de la política. Inclusive empaña la buena elección que hizo Juntos por el Cambio en Tucumán, perdió solamente por 2 puntos. Exactamente, quedó muy cerca. Y tal vez la explicación sea que fue el candidato Amaya, que es el intendente de la, sí, ciudad capital, que arrastró, sí, muchos votos. Acostumbrado a ganar, por otra parte, el peronismo de Tucumán recibió la peor elección, o hizo la peor elección en 18 años. En 18 años, por eso Haldo viene en un ratito a reunirse con Mansur, para acomodar los tantos puertas adentro, porque hay muchos cuestionamientos en el peronismo tucumano. Pero lo de Ávila además es curioso, porque Ávila fue a la que apuntó Mauricio Macri, Patricia Bullrich. ¿Cuándo? En 2019. ¿Por qué? Porque esa, cuando pierde Macri, hace un bloque escindido de Juntos por el Cambio y la tratan de traidora. Sí.
Hasta Bullrich le dijo traidora, inclusive durante el 2021, este año. Bueno, ella va a ocupar esa banca de senadora por Juntos por el Cambio, con esos antecedentes y con esta razón. Quizás llegó el momento de plantearse un mecanismo legal para prohibir, Paulino, las candidaturas testimoniales, ¿no? Bueno, ahí tenés, Beatriz Ávila. Esto es algo que tiene que ver con el 4 de diciembre del 2019, cuando el presidente Mauricio Macri, entonces presidente aún, le había dicho que era una traidora. Le responde diciéndole: el presidente Macri me causó la mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino y que manejó a sus votantes con eslogan publicitarios vacíos de contenido, está mal escrito, hoy se preocupa por mi relación con nuestros votantes. Porque le estaba diciendo que había roto el pacto con el votante, que sí, le había elegido en 2017 por Juntos por el Cambio, y que en 2019, en diciembre, armaba un bloque escindido de Juntos por el Cambio. Este es el antecedente de Beatriz Ávila, que es la que va a asumir finalmente, tras la renuncia, no licencia, renuncia de Alfaro, que es el que obtuvo por la minoría la banca de senador en Juntos por el Cambio. Hacemos una pequeña pausa y después nos metemos de lleno en el tema pediátrico, hablamos con los especialistas para saber hacia dónde vamos en medio del COVID. Hacemos la pausa, ya venimos, dale. Bueno, decíamos en un comienzo, vamos a seguir hablando sobre la jornada de elecciones del día domingo, más que nada concentrándonos en consecuencias directas o indirectas de lo que sucedió. Fuerte caída de las acciones argentinas en el exterior. Empataron la provincia de Buenos Aires. O, mejor dicho, así lo dijo Cerruti hoy, perdieron por un punto. El mapa de la provincia de Buenos Aires está coloreado de amarillo, ¿no? Pero el núcleo duro, el huevo de la serpiente populista pobrista, se mantiene, si no intacto, en forma preocupante. Hoy creo que fue el intendente Descalzo el que dijo: guarda, que estamos vivos. Nos dan por muertos, pero estamos vivos. O sea, ¿vos creés que más allá de la lucha por las lecturas internas, en donde la oposición, digamos, dice: no, momentito, esta es la peor derrota del peronismo unido en su historia, perdieron el quórum en el Senado, acá esto ha sido una paliza, hay una mirada desde afuera que ve otra cosa, que ve con preocupación esta performance todavía del peronismo? Insisto, sí, la victoria fue importante, sí, pero hay que ponerla en el contexto de cuándo ocurre, en mi opinión, Pablo, y ocurre en la peor gestión probable del peronismo en la historia. En ese contexto, Cambiemos, Juntos por el Cambio, si no me equivoco, en el 19 sacó 42 puntos y esta vez sacó 42. Sí, si 41. Bueno, ahí los tenés. Por lo tanto, no están pudiendo crecer. Entonces, mi pregunta es a la oposición: si con esta gestión tan cuestionable no pueden crecer, probablemente en estos dos años, con que el peronismo haga algo bien, Pablo, la pandemia se va a ir yendo. Y podés tener un rebote económico, que si bien no puede ser virtuoso, va a existir. Entonces le pregunto a los Larreta de la oposición: si no pudiste noquear con esta, en el 23 no la vas a tener así de fácil. Esa es la lectura que no solamente hago yo, Pablo, la está haciendo Wall Street, en la forma en la que están operando las acciones, Pablo. Nadie paga lo que no cree. Eso es lo que aprendí de chiquito cuando empecé a trabajar en este trabajo financiero. ¿Qué quiere decir eso? Si te están vendiendo Argentina, es porque nadie está celebrando esto. Si no, te la estarían comprando. Déjame sumarte una cosa, Pablo. Hoy hubo versiones afuera, de hecho, gente de bancos me ha tratado de consultar, vos que sabés, y por eso también la fuerte caída de los bancos. Banco Macro, por ejemplo, cayó 9%, de que el Fondo Monetario le podría pedir a Argentina que... ¿Viste que los bancos, en qué tienen invertidos sus pesos los bancos, los pesos de la gente? Lelic. El título del Banco Central. Lelic. La versión Lelic era que el fondo le iba a pedir al Banco Central que canjee esas LELIC, esos bonos de corto plazo, por un bono más largo. Algo que en Argentina ya sucedió en el pasado. Déjame decirte que yo chequeé y me dijeron: esa versión es una estupidez. Sin embargo, si uno chequea hoy en las mesas de los bancos, era la versión del momento. Está esto, ¿quién sabe algo? ¿Quién sabe algo? ¿Quién sabe algo? Déjame desmentirlo, en principio no hay nada. Bien. Pero también, insisto, contribuyó a lo que fue la fuertísima baja de hoy de las acciones afuera.
insisto, me sorprendería, Flor, que el Fondo Monetario proponga así, por eso te descalza a los bancos, le descansa el libro a los bancos. ¿Por qué? Porque el banco tiene pasivos con una cierta duración y activos con una cierta duración. Si vos le cambiás eso, lo rompes todo. Me sorprendería que eso ocurra, pero insisto, YPF, que no es un banco, está tradeando 4% abajo. Por lo tanto, y los bonos, que ayer estaban 2,5 arriba, hoy están 1 abajo. Por lo tanto, yo tengo la sensación que sacando la algarabía de ayer, Wall Street a veces es muy de comprar espejo de colores y se sube a los caballos sin entenderlos. Cuando empezó a entender y a leer gente que estaba opinando, yo creo que Wall Street empieza a recalcular y dice, ok, acá hay dos razones. Aún con un shock político favorable, Argentina tiene muy difícil a nivel macroeconómico, por lo tanto no hay mucha razón para comprar. Y en segundo lugar, la oposición debió noquear al peronismo y no pudo. Los argentinos bancaron, al menos en un tercio de este país, salió a bancar a esta versión del peronismo. Eso es toda una afirmación, en mi opinión. Por lo tanto, quizás una autocrítica de la oposición. Son demasiado débiles, demasiado cuidadosos, no sé qué es. O esto es crónico. El argentino banca peronismo, no importa en qué escenario estés. Y con eso no hay con qué darle. Es desafiante la mirada de Germán, porque hasta ahora lo que hemos tenido es la minuciosidad de los porotos, ¿no? Y muchas veces la mirada del análisis político está centrado en los rostros, en los gestos, en las trivialidades de nuestros políticos. Y es algo que yo valoro enormemente, porque no lo hacemos como ejercicio acá en la Argentina. Separarnos y ver cómo nos están mirando el mundo, ¿no? Por ejemplo, te pregunto, hay una mirada acá también muy ombliguista o ombliguística en la Argentina, de que el consenso que va a pedir el Fondo Monetario Internacional va a ser el consenso entre el oficialismo y la oposición. Che, ¿cuál es el plan económico que podemos consensuar y ofrecerle al fondo? A mí me dicen, es al revés. Hoy me decía un hombre con mucha información que me hizo anticipar el viernes, que lo compartíamos con Flor acá, que el fondo iba a pedir un plan plurianual, ¿no? Palabra, concepto que usó el presidente en ese sketch de estadista que presentó el domingo después de las elecciones. Me dicen hoy, el plan, o en todo caso el consenso que va a pedir el Fondo Monetario, va a ser sobre sus reglas. El fondo quiere que la Argentina sea un leading case, es decir, un caso testigo de lo que no se puede hacer más dentro del Fondo Monetario, prestando lo que no se tiene que prestar y exigiendo lo que se tiene que exigir. Justamente lo contrario que quiere hacer Martín Guzmán. Quiere convertir a la Argentina en un leading case de una reforma global del sistema financiero. Me pregunto si Guzmán estaba acá en 2001, que fue cuando Argentina también fue leading case del fondo. Sí, no estaba, no, Guzmán era una criatura. Sí, Germán, dale. Si me permitís, ¿quién tiene el problema? ¿El fondo o Argentina? Argentina. En la realidad actual. Argentina. Sorry, me permito disentir, lo tiene el fondo. Ah, por la plata que prestó. Por la plata que prestó. Lo tiene el fondo, claro. El problema lo tiene el fondo. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Yo veo mucha ansiedad, como que el lunes iban a anunciar cosas. Sí. ¿Puede ocurrir que en 2 años enteros no hagamos nada? No hagamos nada. ¿Puede este país estar así sin hacer nada 2 años? Mira, yo te hubiera dicho que no, pero también te hubiera dicho, ¿podemos estar 1 año y medio encerrados? Y estuvimos. Por lo tanto, yo creo que se viera un escenario, yo lo definí como el escenario Bilardo, 11 colgados de un travesaño. ¿Es posible estar así por 2 años con un gobierno peronista que te controla la calle? Sí que es posible. Yo le diría a los pibes del fondo que le dieron un cheque en blanco a Argentina por 45.000 millones de dólares. El problema lo tienen ellos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el leading case que les va a escribir en la frente a Argentina? No le prestes así a alguien que no tiene en claro las cuentas. Por lo tanto, ellos son los que tienen que justificar. Obvio, esto no es bueno para Argentina, por supuesto, pero ¿qué le hace una mancha más al tigre en esta Argentina de hoy? Esa es un poco mi lectura. Por eso, yo bajaría un cambio a tanta expectativa. Mi sensación es que los 2 años que se vienen no van a ser muy distintos a los 2 años anteriores. Germán Capo, gracias por tu mirada, muy interesante. Te mando un abrazo. Un abrazo. Germán Fermo, analista de mercados financieros, docente también universitario. Muy bien, 6 minutos faltan
para las 11 en punto esta mañana de miércoles. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas, si tuviste contacto estrecho, para recibir tu alta post-COVID, si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación, para solicitar el ingreso a la provincia, comunícate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya Oil podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza. Porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Hola, soy Silvana Monticelli, docente del nivel primario del programa Goya Aprende, que se lleva a cabo desde la Dirección de Educación, desde la Secretaría de Modernización y de la Municipalidad de Goya. El programa consiste en dar apoyo escolar a los niños de primaria. Cuenta con más de 32 sedes, zona urbana, zona rural, distintos horarios, respetando protocolos. Hoy estoy en el barrio 9 de Julio, tengo más de 30 alumnos en distintas burbujas. Estoy en el barrio Santa Catalina y también en el Club Huracán, mañana y tarde. Me gusta trabajar con los chicos, ellos me responden, me hacen feliz, los escucho, los espero con ansias. Todos los días aprenden algo nuevo, yo también aprendo personalmente algo nuevo. Hola, mi nombre es Bianca. Ahora estoy en la particular, me gusta venir. Yo tengo 7 años y bueno, nos reímos y después hacemos toda la tarea. Hola, me llamo Marco, me gusta maestra particular, tengo 7 años, me va bien en la escuela de que vengo acá. Hola, me llamo Genesis, voy a particular, tengo 6 años. Me gusta hacer tarea con la señora, me encanta jugar con mi amigo. Los invitamos a que se acerquen a la Dirección de Educación de 7 a 19 horas, si necesitan clases de apoyo. Estamos a su disposición, los esperamos. Los invito a que vengan. Chao. Y le invito que vengan. Chao. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte.
y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la AMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A Todo Color Pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envíos sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, un minuto pasó de las 11 en punto, continuamos en los temas que interesan. Vamos a volver a hablar de un tema que sin dudas emociona, me atrevo a decir, a toda la provincia, porque dio vuelta la provincia. Estamos hablando de Nicolás Grau, este nene que tuvo toda una historia. Nosotros lo pudimos compartir, lo pudimos acompañar también a la familia en todo este proceso. Y quizás el caso de Nicolás se hizo más fuerte públicamente cuando, si mal no recuerdo, fue el último día en el juzgado, cuando estaban en juicio para tratar de conseguir este medicamento más caro, el medicamento más caro del mundo, Zolgensma. Y los padres de Nicolás, junto a él, decidieron encadenarse de forma figurativa frente al juzgado, haciendo referencia a que ellos no iban a dejar de luchar para que Nicolás pueda recibir el medicamento. ¿Por qué Nicolás pudo pasar por la justicia? Y en el caso de Mita, la nena chaqueña, que quizás también fue uno de los pacientes que más hizo público el hecho de Zolgensma, que es porque lo necesitan y porque hay tanta polémica. Porque cuando Mita fue diagnosticada y tuvo su caso, todavía el ANMAT no había autorizado este medicamento, esta droga, en el país. Y cuando a Nico lo diagnostican, a los meses, a las semanas, se aprueba por la ANMAT que Zolgensma pueda ser autorizada dentro del territorio nacional, digamos, o si no, se tenía que comprar al exterior y era otro tipo de logística. Entonces, por eso se pudo trabajar a través de la justicia y se logró, el fallo salió a favor de la familia, que el 90% del precio final del medicamento lo pague el Estado argentino y el otro 10% la obra social. Una vez que esto terminó, si no me equivoco, fue a mediados de septiembre, que fue el fallo a favor. Desde ahí hasta recién la semana pasada estaban esperando ver cuándo se autorizaba la compra, cuando se terminaba de hacer toda la logística y Nicolás podía recibir el medicamento. ¿Por qué estamos diciendo esto, haciendo referencia? Porque la familia está contra el reloj. Porque Nicolás, en la primera quincena de diciembre, es decir, en menos de un mes, cumple sus 2 añitos. Y este medicamento tiene que ser suministrado antes de los 2 años, y si no, no tiene efecto. Entonces, el viernes, Nicolás tiene turno por fin para poder aplicarse el tan esperado Zolgensma, y ellos ya están en Buenos Aires, así vamos a ver un poco. Primero, recordar el contexto de Nicolás. Vamos a volver a leer un poco de su historia. Y después vuelve a entrar dentro del problema, si se quiere, en este caso de la solución, por suerte,
Santiago Maratea, que ya vamos a hablar un poquito más de él. El viernes Nico Garau recibirá el medicamento más caro del mundo, la nota originalmente es de Época. Los progenitores y el menor se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Mañana será internado en el hospital italiano para realizar las tareas previas a la colocación del Zolgensma. Será intravenosa. Son horas de ansiedad, de ilusión y fe. Gonzalo Garau, Mayra Machuca y su hijo Nicolás ya se encuentran en la ciudad de Buenos Aires a la espera de que el niño correntino reciba el fármaco que le permita mejorar su calidad de vida. El padre, en comunicación con Época, informó que este viernes se realizará la aplicación de las inyecciones. Ayer, mediante un vuelo que partió desde la ciudad de Resistencia, Chaco, los tres fueron con las valijas de ilusión intactas. La lucha fue larga y a días de concretarse la aplicación del medicamento más caro del mundo, los seres queridos y especialmente los padres viven un momento muy especial. Estamos en un hotel que se encuentra a unas 15 cuadras del hospital italiano. Es allí donde Nicolás tendrá la posibilidad de cambiar su vida. Mañana iremos a internación y el viernes se aplicará el Zolgensma, nombre del medicamento que vale 2,5 millones de dólares, comentó Gonzalo en comunicación con Época. Es un medicamento que se coloca vía intravenosa y será inyectado en los dos brazos. La etapa previa de control será mañana jueves y el viernes será la aplicación. Sobre el estado de ánimo de Nico, su progenitor informó que se encuentra bien. La verdad es que él está muy contento, lo cuidamos para que ni siquiera se resfríe. Con los cambios de temperatura teníamos temor a que esto pueda, a que pueda contraer alguna enfermedad de la época y por suerte esto no ocurrió. Vale recordar que desde hace algunos meses el tema salió a la luz a partir de la urgencia de la situación, ya que se trata del medicamento más caro del mundo. Nicolás Garau padece una rara enfermedad progresiva llamada atrofia muscular espinal, AME, y para tratarla necesita un medicamento llamado Zolgensma. Su familia solicitó ayuda mediante una campaña en redes sociales para obtener ese remedio, ya que la obra social no les brindaba una respuesta concreta. Por ese motivo se presentaron a la justicia federal y solicitaron que la prestadora cumpla con sus obligaciones. Por la falta de respuestas, se concretaron varias movilizaciones al juzgado ubicado por calle 25 de Mayo, en la capital. Luego de ir y venir, la justicia le dio la razón y Nico está a días de recibir el medicamento. Finalmente, el Estado Nacional aportó el 90% del remedio, tasado en más de 2 millones de dólares. Por su parte, la prepaga asumió el compromiso y paga el 10% restante. Con esta medicación, la familia y creo que todos los correntinos esperamos que su futuro sea mejor. Creemos en Dios y sabemos que Él le dará la fuerza para superar lo que viene, concluyó Gonzalo, el papá de Nicolás. Realmente son noticias muy conmovedoras, más que nada emocionantes. Nosotros desde el canal también lo podemos confirmar porque pudimos seguir el caso de Nico desde septiembre, por ahí cuando la corte estaba, el juzgado en realidad, estaba viendo cómo se definían las cuestiones, más que nada considerando que lo que dijo la prepaga, la obra social, es que ellos no podían solventar el costo total del medicamento porque iban a quedar quebrados, para hacerlo más fácil. Y es sumamente entendible, son más de 2 millones de dólares, 2 millones y medio para ser más exactos. Entonces, son números que realmente creo que ninguna obra social puede cubrir. Y con el apoyo del Estado Nacional se pudo concretar y bueno, en definitiva este viernes Nicolás por fin va a poder recibir el tan esperado y ansiado Zolgensma. Como decíamos, lo traíamos a Santiago Maratea a la conversación, al tema, porque Santiago Maratea fue quien a través de una campaña, a través de sus redes sociales, pudo conseguir el dinero total, estos 2,5 millones de dólares, para Emita, la nena chaqueña, que fue un poco más complicada la historia de Emita porque no había posibilidad de que ninguna obra social ni el Estado Nacional se haga cargo. Entonces, sin falta, tenían que recurrir a la comunidad, por decirlo de una forma. Y yo creo que es bastante complicado conseguir 2,5 millones de dólares en muy poco tiempo, porque desde el diagnóstico hasta la fecha de cumpleaños de Emita
tampoco tenían mucho tiempo, hasta los 2 años. Entonces, con esta campaña que se pudo visibilizar a través de Santiago, lo pudieron cumplir. Y ahora, Santiago Maratea visitó a Nico en la espera del remedio más caro del mundo. Maratea se sumó a la campaña Todos por Nico a través de redes sociales e invitó a sus seguidores a realizar donaciones para completar el dinero de la compra del medicamento. Santiago Maratea visitó a Nico en la espera del remedio más caro del mundo. Lo confirmó su familia a través de una publicación en redes sociales este martes. El reconocido influencer y promotor en redes de recaudaciones como las de Nicolás Garau visitó en el hospital bonaerense al niño correntino y su familia. Este genio, porque no existe palabras para describir a este grosso, vino a visitarnos y llenarnos de felicidad, escribieron sus padres en la cuenta de Instagram. Como te dije, Solgesma se logró gracias a vos. Eternamente agradecido, sos un capo, te amamos, resaltaron y arrobaron a Maratea. Maratea se sumó a la campaña Todos por Nico y a través de sus redes sociales invitó a sus seguidores a realizar donaciones para completar el dinero de la compra de medicamento. Según confirmó Gonzalo Garau, padre de Nicolás, a Radio Sudamericana, Maratea está realizando un documental sobre cómo el AME afecta a los niños y niñas de la Argentina. Está realizando un documental sobre todos los chicos con AME en el país. Le contamos nuestra historia y él tomó nota para que llegue a todos. Estuvo con nosotros y después se fue para San Juan. Y ahí tenemos más palabras, más aportes de cómo se encuentra Nicolás en este momento. Pero bueno, sin dudas visibilizó lo que fue, lo que es el AME, Santiago Maratea, a través de sus redes sociales, porque tiene la posibilidad de hacerlo. Y ahora vamos a ver si podemos poner este pequeño documental. Yo creo que debe ser... no debe ser el documental oficial, sino una introducción, si se quiere, a todas estas familias que lamentablemente tienen que pasar por esta enfermedad y luchar por sus chicos. Está publicado en las redes sociales de Santiago, que tiene 1.9 millones de seguidores, así que nos podemos imaginar que sí puede hacer una campaña tan importante como esta. Ahí tenemos el video en pantalla. Podríamos mostrarte en este video miles de imágenes de nuestros hijos sufriendo y padeciendo por su enfermedad. Cierra los ojos, solo piensa que lo mejor ya está por venir. Pero no, porque su esencia no está en la tristeza. Acuérdate. Es una enfermedad degenerativa que no espera. Cada día, cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros hijos. En abril del año 2021, la ADMAT autorizó la venta de Solgesma en la Argentina. Un medicamento que implanta una copia funcional del gen que está dañado en nuestros hijos. Lo mejor ya va a venir. Es una única aplicación, una dosis que cambia todo. Mejorando notablemente su calidad de vida. Son medicamentos de muy alto costo. Inalcanzable para todos nosotros. Pero la vida de mi hijo. Somos conscientes de que el sistema de salud está debilitado. Pero se trata de la vida de nuestros hijos. Y nada ni nadie puede exigirnos que no pidamos los mejores tratamientos para ellos. Hoy es Solgesma. Y por ley, las obras sociales y las instituciones públicas deben responder a nuestro pedido. Este es un pedido urgente. Seriamente urgente. Lo mejor ya va a venir. Ahí veíamos en pantalla este video, este pequeño documental que llevó a cabo Santiago Maratea,
de distintas familias que están pidiendo, que están luchando por Solgesma para sus nenes, y más que nada, quizás lo que hay que resaltar de este caso es que es a contrarreloj en la mayoría de los tiempos, porque solamente se puede aplicar hasta los 2 años de edad, y después no tiene ni, digamos, seguramente tenga algún tipo de beneficio para el paciente, en este caso los nenes, pero no es lo que se espera ni los resultados que necesitan. Y está en pantalla todos las familias que están esperando. 9 familias son en total. Y vemos sus respectivas cuentas, más que nada porque sabemos que más allá de todo esto hay gente muy generosa que muchas veces tiene la posibilidad de ayudar y apoyarlos económicamente. Así que bueno, la mamá de Nicolás hacía referencia en esta publicación que comentaba la nota de que Solgesma se logró gracias a Santiago Maratea, debido a que, como decíamos un comienzo, Maratea visibilizó el problema de estas familias, visibilizó la impotencia más que nada que tenían en muchos casos, porque más allá de si tengan o no recursos suficientes, es prácticamente imposible poder solventarlo solos una familia, y hacer una campaña solidaria para juntar 2,5 millones de dólares es prácticamente imposible, o es un trabajo de mucho tiempo, que lo que menos tienen estas familias es tiempo. Así que ahora, una vez aprobado por la ANMAT, esperemos que sea mucho más fácil todo este camino. Continuamos, seguimos un poco con a nivel internacional para ver en qué situación se encuentra el país, más que nada cambiando totalmente de tema. Argentina, entre la batalla Estados Unidos-China, las potencias debaten por el arsenal nuclear. Vamos a ver qué está pasando. Mira, es genial. Nicolás, que estoy con vos. Edu, querido, como te dije al principio de la edición de hoy, hay un artículo al que te quiero apuntar, que es del Financial Times de ayer, en el cual nos apunta, es un artículo de fondo, que dice: la construcción del arsenal nuclear de China es uno de los grandes, más grandes movimientos geoestratégicos del momento. Y arriba en el artículo dice: China busca una alternativa para cambiar la posición estratégica. ¿Cuál es? Que sus misiles recorran el polo sur. Bien, yo simplemente, y esto es lo que está pensando justamente Washington, el camino por el polo sur. Te quiero poner simplemente otro dato de, a ver si la, ahí está, la pantalla medio bola. Te quiero poner otro dato fundamental que están proyectando los servicios de inteligencia occidentales. De 2011 a 2030, este es el crecimiento que proyectan del arsenal nuclear chino. No sé si ves que en 2021, en este año, estamos en 270 cabezas nucleares, lo cuadruplican para el 2030. Y la ventaja comparativa sería la ruta por el polo sur, según el artículo que se hace desde Washington y el análisis que se hace desde Washington, sería por el polo sur porque es donde no hay defensas estadounidenses. O sea, Estados Unidos está preparado para recibir un ataque por el norte de Rusia. Esa es la posición histórica de las defensas estadounidenses. Vos mirás el polo sur, recorres, ¿no es cierto? ¿Qué activo tiene el ejército chino en la ruta de un hipotético misil a Estados Unidos por el polo sur? ¿Qué país aparece inmediatamente por la ruta del polo sur? Es una pregunta retórica. Aparece la Argentina. Claro. ¿Dónde está la base china, en Neuquén? ¡Exacto! Claro. Base china, que es la que controla. Acá dicen que nada, que miran las estrellas. Mentira. Lo que hacen es el control de los satélites chinos, ¿no? Edu, yo investigué en su momento que el financiamiento, la guita de esa base, viene del Ministerio de Defensa chino. Claro, es el ejército chino. No viene, chino. Claro, del ejército. Claro. No viene del programa espacial, no viene de la institución científica. A cambio del swap chino que le dieron en ese momento. Claro, exactamente, exactamente. Edu, una pregunta re simple. Vos estás sentado en Washington, temés un ataque desde China que pase por el polo sur. ¿Vas a buscar qué? ¿Activos o instalaciones que China pueda utilizar para atacarte? ¿De qué te defendés? Claro, claro. De la base de Neuquén. Sí, claro. Naturalmente, o sea, la Argentina, por acción o por omisión, quedó en medio del mayor cambio, y este es el titular del Financial Times, uno de los diarios más influyentes del mundo,
que ello quedó en el medio del mayor cambio nuclear, el mayor cambio geoestratégico de las últimas décadas en términos de armas nucleares. Uh-huh. Por acción o por omisión, la Argentina está en medio de eso, Edu. Bueno, gracias Cristina, ¿eh? Muchísimas gracias. Gustavo Segre, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Edu? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento de estar acá. No, por favor, libro. Estás presentando este libro. Estoy presentando ese libro, Socorro, quiero exportar. Muy bien, continuamos. Dentro un poco del contexto, si se quiere, de la nota y de los temas que recién tratábamos acerca de Nicolás, claramente no tiene relación, pero estamos hablando de bebés. Día Mundial del Bebé Prematuro. ¿Por qué se celebra el 17 de noviembre? Un tema que, como muchos otros, es importante hablarlo y mencionarlo. Primero, para que la gente entienda un poco de lo que se habla, en este caso lo que pasa en muchas familias, lamentablemente. Y en una segunda instancia, para que sepamos de lo que se trata y tomemos conciencia también de todo lo que esto acontece. Esta fecha se utiliza para ayudar a los niños y a las familias para que puedan superar esta etapa. Desde el año 2009 se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro, una fecha que desea poner de manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tiene el traer bebés prematuros al mundo. Se trata de prevenir, pero también de ayudar a los niños y a sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. La celebración fue impulsada por la Fundación Europea para el Cuidado de Prematuros y distintas organizaciones europeas asociadas. ¿Por qué nacen los bebés prematuros? La mayoría de los casos, las razones por las que un niño nace antes de tiempo se deben principalmente al estilo de vida de la madre durante la gestación, aunque en caso de personas de bajos recursos económicos, puede que el problema esté presente desde mucho antes, porque la desnutrición, la anemia y cualquier mal estado del cuerpo de la mujer puede propiciar un parto prematuro. Cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros, de los cuales más de un millón muere antes de cumplir los 5 años de edad. Es más, desde el año 2015 se ha establecido que los nacimientos prematuros son la principal causa de muerte infantil del mundo y, en muchos casos, aquellos bebés que logran sobrevivir pueden desarrollar patologías como retraso cognitivo, pérdida de visión o audición y hasta parálisis cerebral. Claro está que no todos los niños prematuros tienen estas desventajas. Algunos simplemente deberán usar gafas desde una edad más temprana. Otros simplemente serán más bajos que los niños de su edad. Pero, en líneas generales, se tratará de un pequeño completamente sano si se le cuida desde temprano y se le ayuda a terminar de desarrollarse. Todo bebé que nazca antes de la semana 37 de gestación ya se considera prematuro. Un embarazo a término llega hasta las 40 semanas, es decir, 10 meses en vez de 9, que es lo que siempre nos han enseñado. Todo embarazo cumple los 9 meses a las 36 semanas, pero el riesgo de dar a luz existe desde la semana 28 en el mejor de los casos. A continuación te explicamos los tipos de bebé prematuros que existen. Tenemos moderado tardío, muy prematuro y prematuro extremo. El moderado tardío es el bebé prematuro con menos probabilidad de morir o sufrir alguna patología grave. Se considera que casi está dentro del periodo de nacimiento, ya que nace entre la semana 32 y 37 de gestación. Al nacer quizás solo necesita un tiempo en la incubadora para terminar de respirar de forma adecuada. Un bebé muy prematuro es aquel que nace entre la semana 28 y 32. Este bebé sí necesitará pasar mucho tiempo en la incubadora mientras se termina de madurar alguno de sus órganos. Tienen altas probabilidades de sobrevivir y quizás solo presenten defectos visuales o algún que otro problema de audición, nada grave. Todo va a depender de cómo sea el parto y las condiciones de salud de la madre. Y después tenemos el último caso, que es el prematuro extremo, quien nace antes de la semana 28. Son los bebés con mayores probabilidades de morir y suelen tener graves
deficiencias en su desarrollo si llegan a sobrevivir, aunque, como todo en la vida, siempre habrá algún que otro milagro. Información muy exacta, muy explícita, si queremos, sobre cómo es la vida de un bebé prematuro. ¿A qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un bebé prematuro? ¿Cuáles son las condiciones, si se quiere, que nos llevan a esto? Y más detalles que está bueno saberlo, más que nada, si tenemos algún caso en la familia o con algún amigo, algún familiar, justamente, que haya pasado por esta situación o lo esté haciendo. Así que, bueno, Día Mundial del Bebé Prematuro, porque se celebra el 17 de diciembre, una nota originalmente de TN, que en breve va a estar en nuestro portal. Y desde ya, considerando en el marco de este día, un gran cariño y abrazo a todas aquellas mamás y familias en general que hayan tenido que pasar por un caso como este o lo estén haciendo, muchas fuerzas sin dudas. Vamos a cerrar el programa del día de hoy escuchando el pase entre Eduardo Feynman y Jonathan Viale y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 8 de la mañana. Volvemos a tener un programa maratónico de los temas que interesan, justamente con temas que interesan. Así que nos volvemos a encontrar mañana tempranito. Querido Johnny Viale, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy, me encantó el rayo cristinizador con Alfonsín. Sí, tremendo. No, espectacular. Pero un cambio. No lo había visto. No, un cambio. Fantástico. Cambio brutal. Qué brutal. Bárbaro. Pero un día. Ese rayo hace efecto, ¿eh? No, es impresionante. Qué bárbaro. Yo me imagino las llamadas que debe haber recibido, ¿no? ¿Te parece? Pero qué merda. ¿Tuiteaste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo vas a felicitar a Juntos? Y el presidente dijo que fue un triunfo y lo vamos a ir a festejar a la Plaza de Mayo. Me imagino. Porque además, especialmente a Juntos. Sí, claro, ¿no? Claro, claro. Y además en mayúscula. Claro. Ponelo, la noche anterior. Sí. Que fue un triunfo, que fue que iban a festejar en Plaza de Mayo. Upa, upa, upa. Segundito, un segundito. Pero, la mierda. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. No, te agarra. Cuidado, Claudio. Tápate, tápate. Te agarra esto y te hace escribir cosas totalmente diferentes en un día. Tengan cuidado. Avisen cuando van a poner el rayo. No, pero me llama la atención, ¿no? Ricardo Alfonsín, un tipo de convicciones. Hay cambio, mirá. Parece que las convicciones le duran un día, ¿no? Este domingo han obtenido apoyo mayoritario a las fuerzas neoliberales. Neoliberales de la oposición, claro. Ponete de acuerdo, hermano. Claro, claro. Qué bárbaro. Esa no es una buena noticia, pero sí era una buena noticia un día anterior. La democracia. ¿No? La democracia. ¿Lo llamaron al orden un poquito? El lunes es demócrata. Y el martes, hoy, ya es un odiador profesional. Qué lindo, ¿no? Alfonsín 1, Alfonsín 2. Claro. Quédate con tu propio Alfonsín. Exactamente. Es exactamente. Pero en un día, 24 horas. Sí. Ahora, vos fíjate una cosa, algo pasa también, ¿no? ¿Viste? El domingo el presidente dijo que el triunfo fue muy importante y que se iba a festejar. Claro. Hoy la portavoz dijo que empataron. Fue empate, sí. Yo, por ejemplo, estuve viendo los medios de la Corpo. De la Corpo K. Viste que ahí. Porque ahora está 679. Pero esperá. Sí. Hay una Corpo. Sí. Una Corpo K. Hay. Alta Corpo. Pero, ¿qué te parece? Alta Corpo. Decían ayer, por ejemplo, que era una derrota con sabor a victoria. Esa me encanta. Es genial eso. El sabor. ¿No es cierto? Sí. Si Argentina hoy pierde con Brasil, vamos a festejar. Sí, ¿no? Un sabor bárbaro. ¿Cómo no vas a festejar una derrota con Brasil? ¿No? Por ejemplo. ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Yo soy bilardista, yo no festejo derrotas, pero bueno. Ah, no, bueno, problema, pero qué sé yo. No, pero, a ver, no festejas derrota, está bien no festejarla. Claro. El problema es si eso crees que es un triunfo. Claro, si te y auto... Y que vas a festejar la derrota. Sí, ¿cómo? Sí, Gabriela Cerruti dijo, podríamos decir que hubo empate. Que hubo empate. Pero no hubo empate. No, lo que pasa es que ella busca, claro, es parte del relato, el termismo provoca ese tipo de situaciones. En términos de Cocosini, ¿no? Por supuesto. Claro, el termismo es esa rama filosófica. Claro. Yo creé, la de Cocosini es el termismo. Correcto. Yo creé el pulpismo. Sí, el pulpismo. ¿No? Que es peor todavía. Sí. No sé todavía lo de... ¿Dónde, en qué rama de la filosofía meter los dichos de la portavoz? ¿Si en el termismo o en el pulpismo? Qué fuerte, ¿no? Porque ella lo que dice es que se empató porque fueron 15 diputados. Ah, 15
15 a 15. En la provincia de Buenos Aires, para cada uno. Entonces fue empate. Claro. Pero la elección la perdieron. Sí, 39,81 a 38,53. Bueno, pero lo que dice el termismo o el pulpismo es que en realidad, como se, que se le, en esa elección, como se elegían diputados, empataron. Entonces lo importante es la cantidad de diputados, no la cantidad de votos. Pero yo te hago una pregunta. Una cosa. Hay pulpismo grave y pulpismo moderado. No sé. Una pregunta técnica. Yo soy era muy malo en matemática cuando era chico, ¿eh? No, pero tan burro no. No, pero era burro. 39, no, pero... ¿es más que 38? Esa es mi duda. No, sí. ¿Estás seguro vos? ¿Cómo? ¿Estás dudando de eso? Yo estoy dudando de eso. ¿39 es más que 38? Sí, claro, siempre. Te la voy a hacer la cuenta porque no me da, ¿eh? Espera, ¿no te da? No sé, no estoy seguro. 39 menos 38. Googlealo. Sí, 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 me da uno. Quiere decir que es un punto. Es claro. Ah, yo por las dudas hago la pregunta. No, pero. Era muy malo en matemática cuando era chico. Muy malo. Sí. Pero bueno, no, sí. Pero es raro, es un gobierno de raros. De gente, gente rara. Porque negar a Pitágoras, que era el padre de la matemática. Pitágoras, claro. No podés negarlo. Sí, sí, sí. ¿Entendés? No, es complicado, es complicado. A menos que este gobierno ya, así como va por el lenguaje inclusivo, ahora meta, no sé, la matemática inclusiva, ponele. Es buena esa, la matemática inclusiva. Donde si los números no me dan, claro, 39, 38, me dan igual. Es yo empate. Triunfo. 39, 30. O sea, perdiste 15 provincias, pero es empate. Pero, no, peor, ayer... Esto ya es para la línea filosófica del pulpismo, ¿no? Empate técnico. Técnico. En una elección no hay empate técnico. Sí, claro. Ganas por un voto, así es la democracia. Es como lo del embarazo. Lo que pasa es que como no les gusta la democracia, cuando pierden, no les gusta la democracia. No, es una solamente democracia es cuando ganan. Claro, exacto. Y si no, estoy forzando la matemática y la democracia. Sí. Y soy un triunfador. Totalmente. A mí me preocupa porque eso es típico de los dictadores. Y la democracia... De los autócratas. Me sirve solo cuando gano, es dictatorial. Sí, y sí, si pierdo, gano igual. No importa y yo gano igual. Pero viste que Alberto va por la reelección. Lo dijo Aníbal Fernández hoy. Bueno, en realidad, para ser justo, se lo preguntaron. Y él dijo, ¿por qué no? ¿Querés verlo? Sí, sí. Es muy interesante, mirá. Aníbal, la derrota numérica, ¿lo deja fuera a Alberto de la pelea por la reelección? Ni loco, ni loco. Hacerse cargo de una pelea de esta característica, hablar con cualquiera de los presidentes. A ver, te lo pregunto más directamente. ¿Vos creés que Alberto está en condiciones y va a pelear por la reelección? Totalmente. Mira vos. Fuerte, ¿no? Está bien. O sea, contra el kirchnerismo. Van a ir unas PASO. No sé por qué. Él dice que va por la reelección. Está bien, bueno, pero me imagino que va a haber un paso. Me imagino que debe haber dentro del espacio del frente de todos o de ellos mismos... ¿Algún representante del kirchnerismo? Claro, obviamente. Debe haber otro. Yo me imagino un Juan Mansur, Juan 23... Juan 23... Yendo por la presidencia. ¿Y quién más? ¿Un Kicillof? No. ¿Un Sergio Massa? Un Sergio Massa. Yendo por la presidencia. Qué buena paso esa. Sí, imagino... Hoy Jorge Capitanich se lo dijo claramente a Juan Mansur, que quiere ir a unas PASO en el 2023 por la presidencia. ¿Capitanich? Sí, Capitanich se lo dijo. Estamos todos. A la miércoles. Se anotan todos. Alta PASO, ¿no? No, esa va a ser para alquilar balcones. ¡Oh, hermoso! Ahí está, mirá. Capitanich... Alberto y Mansur. O sea, son los tres, ahí están sentados los tres candidatos a presidente de este espacio. Y Kicillof y Máximo, del gobierno. Ahora, es un poco, acaban de ganar, quiero decir. Perdieron 15 provincias, perdieron 47 a 27 en el Senado, perdieron 42 a 33 en diputados. Hicieron la peor elección de la historia del PJ unificado del 83 para acá. Perdieron el control del Senado. Perdieron Santa Cruz, Chubut, La Pampa. Hablar de reelección. Sí, ¿no es raro. Como un poco... Es raro. Fuera de timing. A ver, festejan no haber perdido por goleada. Claro, claro. Básicamente es eso. Sí. Y la goleada era en la provincia de Buenos Aires. Había sido goleada 4 puntos de diferencia. Achicaron la diferencia a 1 punto y pico. Claro. Un punto, ponele. Entonces,
festejan mañana no haber perdido por goleada. Claro. Lo que para ellos es un triunfo. Un triunfo. ¿No, un triunfo. ¿No, no es cierto? A ver, más torpe no se puede ser. Pero no importa, qué sé yo. Son... Ah, bueno, está bien. Es parte del relato. Ellos quieren festejar. Ahora, de ahí hablar de reelección. Vos fíjate que 52% de inflación es igual a la inflación de Biden. Igual. Para este gobierno lo mismo. Lo escuché a Feletti. Inflación en todo. Volvemos al colegio. Sí, sí, sí. 52. No es más que 6%. No estoy tan seguro. 52%. Ahora te hago 6%. Willy, y además estamos hablando anual, ¿no? Para que restamos. Fíjate. Fíjate si te da igual. Calculadora. Es un empate para mí, ¿eh? ¿Eh? Para mí es un empate. 52. Según Feletti, no. ¿Qué sé yo? 46 puntos menos. Ah, no, pero es igual. Es igual. Es como la inseguridad, hay en todo el mundo. Es como me dicen acá, es empate técnico. Es empate técnico, es lo que te estoy diciendo, es empate técnico. Es lo que dice la portavoz. La portavoz, claro. Empate. Ahora. Empatamos con Estados Unidos, con Biden, sí, en inflación. Empatamos en inseguridad. Vamos, empatamos todavía. En inflación, empatamos en muerte por COVID. Es todo lo mismo. Claro. Es todo lo mismo. Igualamos para abajo. Ahora, yo pensaba, yendo a esto que dice Aníbal, que obviamente Alberto va a ser candidato a presidente en 2023. Decime algo bueno de esta gestión. Algo. Agarrá economía, salud, educación, justicia, seguridad. Decime en qué está bien este gobierno. Pobreza. Yo te desafío. Pobreza, indigencia. Salud, 116 mil muertos. Por eso, ¿qué van a festejar mañana? Educación, un año... ¿Van a festejar esto mañana, todo esto? ¿Qué sé yo? Es una... Seguridad, Rosario explotando en arco. Decime un sector, un área que esté bien. Sí. Relaciones internacionales. Mal con Brasil, mal con Uruguay, mal con Chile, mal con Suecia, mal con Estados Unidos, bien con Venezuela, bien con Nicaragua. Te desafío que me digas qué lugar del gobierno está bien. Como no, para... ninguno. Claro. Coincido con vos que ninguno, ¿no? Claro. Pero bueno. Che, ¿Te había mandado algo, Pablo? Pablo, mostrá esto del presidente. El presidente, el lunes fue, ¿no? Lo de Lara San Juan, sí. Sí. El lunes se cumplieron 4 años desde la desaparición de los 44 héroes en el hundimiento de Lara San Juan. Y convicciones a las que no pienso.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.